Yo soy Alex. Y yo soy Edson. Nosotros somos los Viajeros Empedernidos. No te pierdas en este video toda nuestra aventura en Iquitos. Llegamos a Iquitos y su gente hermosa con su clima tropical nos recibieron de la mejor manera. Generalmente la moto del aeropuerto a la Plaza de Armas de Quito cobran 10 soles. También pueden ir en un bus a 1.50 sol. En la Plaza de Armas pueden encontrar a policías de turismo que los pueden orientar sobre lugares turísticos y también sobre seguridad. Hemos entrado al restaurante y nos dimos con la sorpresa de que ¡pum! Estaba el río. Así que estamos esperando porque nos han dicho que va a venir una lancha a llevarnos al restaurante que está en medio del río. Ahora estamos en el restaurante El Frío y el Fuego. El costo mínimo por persona es de 60 soles y realmente se come muy rico. La atención es de primera y la vista que se tiene es increíble. Además de que puedes tener acceso a la piscina, pero lamentablemente no pudimos bañarnos porque llegamos muy tarde. Ahora estamos en el Museo de Culturas Indígenas Amazónicas. Está ubicado en el Malecón Tarapacá 332. Su horario de atención es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y la entrada general son 15 soles. Esta exhibición es una celebración de las culturas indígenas de la Amazonía. Admira la cultura indígena en armonía con la naturaleza, en sus distintas formas como religión, vida diaria, ceremonia y tradiciones que continúan entre los humanos y los bosques amazónicos. Ahora estamos en el CREA. CREA es el Centro de Rescate Amazónico de Iquitos. Para llegar acá, desde la Plaza de Armas de Quito, toman cualquier combi que se dirija a Quistococha. Por un costo de 2 soles y en 30 minutos ya están acá. Viajeros, CREA se encarga de rescatar a las especies en peligro de extinción. Luego las rehabilita y finalmente las libera en un hábitat protegida. Ahora nos vamos al puerto de Nanay. Desde aquí nos vamos a internar a la selva. Pero antes vamos a recorrer el mercado donde vamos a probar unos potajes exóticos. Y Alex se va a comer unos suris. ¿Lo podrá hacer? Dale, dale. Como si no estuvieras acostumbrado. Muy chiquito, muy chiquito. Y lo logré, pero yo lo comí vivo. Se movía en mi boca y cuando lo mastiqué salió un líquido que al comienzo me dio nervios, pero lo logré y lo pasé toditito. Y así finalizamos nuestro primer día en Iquitos. Mañana nos espera internarnos en la selva y para ello hemos contactado a Amazon Eco Tourist Lodge. Llegamos a esta empresa a través de Instagram y nos inspiró mucha confianza el trato que nos daban y el detalle que nos brindaban del viaje que íbamos a tener. Ellos te recogen desde el aeropuerto o desde el hotel, directo a llevarte al lodge en medio de la selva. Durante la navegación podemos ver el cambio de color entre los ríos Itaya y Amazonas. Lo que nos gustó es que esta empresa nos asignó un guía privado para nosotros, que nos acompañó durante toda nuestra estancia en la selva. Ese recorrido lo estamos haciendo en lancha porque el río está crecido, pero cuando no está así, todo ese recorrido que están viendo se tiene que hacer caminando y puedes caminar hasta una hora para llegar hasta el lodge. Y al llegar nos esperaba un rico almuerzo, lo que más nos gustaba. Aquí la comida se sirve a las 8, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Es importante que estés a tiempo para poder cumplir todo el itinerario que te espera. Luego del almuerzo nos instalamos en nuestra habitación matrimonial, que fue increíble. Las instalaciones están muy chéveres, la habitación está súper cómoda, tenemos un baño privado, además de que nos han colocado un tool porque acá hay muchos zancudos, muchos mosquitos. Hay que tener en cuenta de que pueden cargar solamente de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y ahora sí, con Joao, nuestro guía, nos vamos hacia el Amazonas y nos vamos a bañar en medio de la terraza. Hoy día nos tocaba una excursión nocturna y que para ello nos íbamos a ir a buscar tarántulas. Tenemos que ir vestidos con un buzo para que no nos piquen los mosquitos y con polo manga larga, así que eso no se olviden de traerlo. Y mucho, mucho repelente.
Navegamos por el río durante la noche hasta llegar a un poblado donde caminamos por las plantaciones de plátano. En estas encontramos una serie de tarántulas. Decidimos aventurarnos y agarrar una de ellas. Si es que uno transmite el miedo a los animales, ellos van a sentirse atacados. Entonces tratamos de tranquilizarnos porque nunca yo me he estado tan cerca de una tarántula. Y fue así como Exxon, como lo están viendo, venció su miedo a las tarántulas y pudo tener contacto directo con ellas. Y así finaliza nuestro primer día dentro de la selva. Son las 5:30 de la mañana y a esta hora vamos a ir a ver el amanecer. Vamos a ir bajo el río Yanayacu. Nos han dicho que es increíble. No podíamos perdernos el amanecer y el cantar de todos los pájaros de la selva. Cada ser vivo cumple una función en este ecosistema. Y más aún cuando el animal está en peligro de extinción. Luego de un rico desayuno en el Lox, ahora nos toca ir al centro de rescate de animales. Y aquí lamentablemente se encuentran muchas especies que han sido rescatadas del mercado negro e incluso de otros lugares donde exponen a estos animales para los turistas. La visita a este centro de rescate animal es totalmente gratuita. Pero aquí también pueden probar unos deliciosos tragos exóticos hechos a base de hierbas y maderas. Probar trago y tomar. Y ahora sí regresamos a almorzar al Lodge. Y como siempre, Alex sin remar. Y no nos cansamos de las aventuras con Amazon Echo Tour. Después de un rico almuerzo, una rica siesta juntos, más o menos a las 3:30, estamos partiendo ¿hacia dónde? Vamos a ir a ver el árbol gigante y para eso nos han dicho que nos coloquemos estas botas para prevenir las picaduras de las sanguijuelas. Ya estamos llegando al árbol gigante, en este momento me está entrando el agua hacia las botas, o sea, de nada sirvieron las botas. Amigos, hemos llegado a al árbol más grande en toda esta zona, es una ceiba. El nombre local es el lupún. Tiene un aproximado de 60-70 metros de altura y de diámetro 20 metros. Y ya es nuestro último día acá con Amazon Echo Tour Lodge. Estamos muy tristes, pero a la vez satisfechos con todo lo que hemos conocido, la atención que nos han dado, los servicios, la comida, la atención. Ha sido una experiencia increíble. Y miren, acá están las pirañas que pescamos hoy en la mañana. Llegaron desde el río Amazonas, nos despedimos de Rico Iquitos. No te olvides suscribirte a este canal, dale like y compartir el video. Y también síguenos en nuestras redes sociales que le vamos a dejar aquí abajo. ¡Chao! ¡Hasta una nueva aventura!